Aquí seguimos celebrando el séptimo centenario de la Catedral de San Antolín en Palencia. Entonces, yo me he propuesto enseñarles los secretos, esos lugares donde normalmente no accedemos, pero mejor que yo nos lo va a contar Clara. Bueno, ¿a cuántos metros de altura estamos? A unos 20 metros de altura estaremos aquí, en el triforio. Y bueno, ¿qué es este triforio? Cuéntame un poquito todo. Pues el triforio es un elemento fundamental de la arquitectura gótica que sirve para ganar en altura los muros de la catedral para poder seguir subiendo para arriba para llegar al claristorio, que es ya donde está el cuerpo de ventanas y las vidrieras de estas catedrales. Y además nos ofrece unas vistas increíbles desde aquí. Sí, la verdad es que desde aquí tenemos una visión limpia de toda la nave central de la catedral. Por lo tanto, esta visita es excepcional por tener ese privilegio de poder ver todas las bóvedas de la catedral, desde los pies hasta la capilla del sagrario. ¿Era muy complicado en aquellos años ir construyendo todos estos triforios poco a poco, poco a poco? Era complicado, desde luego no contaban con los medios que contamos ahora, pero la realidad es que si había financiación, las catedrales se podían construir en cuestión de décadas. A esta le llevó 195 años ser construida. ¿Y eso es mucho? ¿Había mucho dinerito entonces? No, aquí <laughs> la financiación fue llegando progresivamente y de ahí esos casi dos siglos de construcción. Porque esta, esta parte la tienen todas las catedrales o no. Es típica de la arquitectura gótica, como decía antes. En las iglesias anteriores lo que había era una tribuna, que era ya así como un segundo piso más amplio. Pero como podéis ver, aquí estamos bastante constreñidas. Eh, entonces este espacio no estaba contemplado para que subiera la gente, sino que sirve, como digo, a nivel estructural y a nivel de mantenimiento. Y aún así, bueno... Aunque sabemos que esto no se va a caer, tenemos que venir con casco, tenemos que tomar todas las medidas de seguridad. Sí, porque como has podido comprobar, los accesos son estrechos, son bajitos y aquí el casco es fundamental porque nos podemos encontrar con vigas, con accesos pequeños, como esa puerta que tienes detrás de ti. Y bueno, pues lo que digo, que esto no está preparado para que estemos aquí asistiendo al culto, ni mucho menos para que grandes personajes ni gobernantes asistan desde las alturas. Al culto. Y si nos asomamos un poco, ¿qué es lo que podemos ver desde aquí? Pues desde aquí podemos ver perfectamente el trascoro de la catedral, que es todo el muro de cierre de la catedral de, del coro de la catedral, y que hay que decirlo, es una obra en labra, en piedra, maravillosa, estupenda, del tardogótico ya, mezclada con algo del renacimiento y que es lo que hace la decoración o, digamos, acoge monumentalmente el acceso a nuestra cripta de San Antolín que es algo que eso sí que no lo tienen todas las catedrales. La cripta no, desde luego, la cripta que tenemos en Palencia no la tienen todas las catedrales, pero en sí toda la estructura, el mismo trascoro, la decoración que hay en esta catedral es algo genuino y propio de Palencia y de sus palentinos. Y es que esta parte, la del triforio en la que estamos ahora mismo, es algo que normalmente no se visita y que es un poco la parte desconocida. Sí, sin duda, es la parte desconocida. Y es una de esas experiencias que a todo visitante le gusta tener, porque lo ves desde otra perspectiva todos hemos visto ya muchas iglesias muchos templos digamos a ras de suelo y subirse a estos sitios siempre nos da una experiencia más genuina y experiencial desde luego porque además desde aquí podemos apreciar mejor las vidrieras la propia, el propio esqueleto de la catedral que aquí se aprecia en, toda su, en todo su detalle no vemos las columnas, vemos los nervios, vemos todos los pinjantes de cerca, una maravilla. Sí, porque sin duda, estos son los pinjantes, ¿verdad? Sí. Estos pinjantes no los podemos ver desde 20 metros más abajo. Se Yo mi por lo menos, un poco regu. Se ven, pero desde luego no podemos contemplar la riqueza decorativa que tienen, los detalles, como por ejemplo que aquí tengamos los arma Christi, ¿no? la, los elementos que formaron parte de la pasión de Cristo... Los detalles, el colorido y desde luego desde la última restauración que podemos ver la limpieza que se ha hecho de las bóvedas, el arreglo de las grietas y la reintegración en algunos casos de elementos o de colores, pero sobre todo la limpieza, porque esos colores que vemos son los colores originales de la Edad Media. Una limpieza que ha hecho que en estos 700 años que se cumple ahora mismo de, de la catedral podamos ver todo en su esplendor. Sí, desde luego es... Una restauración merecida para una catedral que cumple 700 años. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que darle ese aspecto y esa renovación y esa limpieza tan necesaria? Pues si te parece Clara, ahora seguimos viendo los secretos de la catedral. Yo me cuelo aquí como si fuera mi casa. Maravilloso Marta. Es que es lo que hay que hacer. Hay que darla a conocer y hay que hacer que todo el mundo venga a ver la catedral, a reconocerla. Y ahora también con esta visita a los triforios que se puede hacer siempre con cita previa llamando al teléfono pues venir a ver esta perspectiva novedosa y genuina de la Catedral de Palencia. Ahora nos hemos ido desde ese lado de la Catedral a este. Unas vistas totalmente privilegiadas porque estamos enfrente del retablo mayor, ¿verdad, Clara? Estamos igualmente en el triforio, pero en este caso nos hemos trasladado hasta la capilla mayor de la Catedral. Así que las vistas privilegiadas que tenemos son las del retablo mayor de la Catedral. Lo estamos viendo desde una perspectiva diagonal, a diferencia de en las obras de restauración que se veía de frente toda esta pieza magnífica de la retablística renacentista. Porque cuando estuvieron con las obras sí que se podía ver cara a cara con los santos. Efectivamente, estábamos cara a cara con los santos, nunca mejor dicho. Y entonces podíamos ver no solo las esculturas de Vigarni, alguna que hay por ahí de Alejo de Bahía sino también las magníficas pinturas de Juan de Flandes, el Calvario de Juan de Balmaseda y el San Antolín de Gregorio Fernández. Es que tenemos unos nombres de artistas en esta catedral que dice mucho de la historia y la grandeza de esta diócesis. ¿Y en las restauraciones tienen alguna que otra sorpresa? Pues sí, porque en este mismo sitio en el que nos encontramos hace unos años, la escuela taller encontró una cabeza. De una escultura, nadie se asuste, la, la cabeza de una escultura medieval embutida aquí mismo en esta pared. Es decir, el reciclaje que se hacía en la Edad Media con otros elementos de otras épocas que se utilizaba en lugares pues como el relleno del muro. O sea mmm, les daba igual, quiero decir. Que en, tenían piedra tallada, les venía muy bien, pues la reutilizaban ya está. Les daba igual el contenido, pero el material era lo importante. Sí, porque en esta misma catedral también hay estelas romanas. O sea, estamos hablando de siglos más atrás, reutilizadas en otros eh, sitios de la fábrica de la catedral, sin darles importancia y desde luego sin destacarlos. O sea, puro reciclaje de materiales. Porque además, según veníamos hasta este triforio, veíamos también arcos que, gracias a la escuela taller, han visto que estaban ahí. Sí, se han vuelto a abrir huecos que estaban en la construcción original. Aquí estamos entre los siglos XIV y XV. Antes estábamos ya en el siglo XVI, cuando se finaliza la obra de la catedral. Y sí, gracias a estas restauraciones pues se vuelven a habilitar espacios o se descubren cosas que hasta entonces no se habían visto. Claro, esto permanece oculto a la vista del visitante. Y es que aquí además vemos también combinación de materiales, porque esto, por ejemplo, es de madera. Esto es de madera, está combinado con la piedra de los canceles del Triforio. Y bueno, pues luego delante, pues todas estas pinturas y esculturas maravillosas, así como el, el revestimiento moderno que tiene la Capilla Mayor, que para algunos es un poco escandaloso. Bueno, pues escandaloso o no, nosotros nos vamos a quedar con estas imágenes y desde aquí vamos a despedir esta conexión. Que bueno, esperamos que poco a poco podamos ver todos los secretos de esta catedral, poquito a poquito. Poquito a poquito, desde luego empezaremos con las visitas al triforio, con cita previa, llamando para hacer la reserva, personas, bueno, pues grupos reducidos todavía para intentar mantener las distancias, pero bueno, poco a poco vamos a intentando abrir estos huecos para que la bella desconocida sea cada día más reconocida.